Lamiendo la costa bella suavemente, aromando con su olor todo el recinto, en la tarde apacible, nítida, esplendente, aparecen los apuestos luchadores en camino. Máxima expectación en torno a un círculo arenado, dos figuras canarias, erguidas, dispuestas, llegan con aire vigoroso, andar sereno, a competir en el deporte más bello de las eras. Avanzan pausados, frente a frente, hacia el terrero, entre unánime clamor de los presentes, y al saludarse, respetuosamente, en el inicio, el lazo con la historia se revive. Enraizada en profundos o remotos senderos históricos y datada del tiempo de los Guanches, la lucha canaria es hoy día uno de los deportes más populares entre los habitantes de la comunidad autónoma canaria en el ámbito del Estado español. Supone, más que cualquier otra actividad, su particular identidad como canarios. El deporte, conocido hoy como lucha canaria, se practica desde tiempos remotos en estas islas. Si bien existen notorias diferencias entre lo que pudo ser en los tiempos pasados y en la actualidad. En los tiempos pasados era un entretenimiento, un juego, un enfrentamiento entre canarios para dirimir pequeñas cuestiones domésticas, pero con el transcurso del tiempo y después de la conquista, este juego o entretenimiento o defensa personal se transforma en una actividad deportiva. Sobre los años 46, 1946, se reglamenta, se pierden ciertas características del pasado y empiezan a surgir los equipos perfectamente organizados dentro de una estructura federativa que prácticamente con escasas modificaciones llegan hasta este momento. La lucha canaria se practica en todas las islas. En Gran Canaria destaca Javier Monzón, significativo luchador de su equipo. Él comunica su pasión por la lucha a los alumnos de un colegio en la capital de su isla. Pues bien, pues vamos a hacer una exhibición que la van a hacer los profes del colegio de al lado, en la que vamos a reseñar todo lo importante de nuestra lucha, como es hacer amigos, la nobleza, el compañerismo. Pues nada, y después ya yo iré explicando las técnicas que hagan para que ustedes vayan, si hay alguna duda, pregunta, ¿sabe? Pues venga, empezamos. Una cosa importante es el saludo, ¿no? Los luchadores siempre saludan al árbitro y saludan al compañero, porque como si fuéramos amigos. Sí. Se saludan y cuando llega la mano a la arena empieza la brega. Más rápido, más.
La mano que lleva, baja los dos juntos a la mano a la arena. La pasan por la espalda cuando toca allá. En la espalda, el luchador de blanco pone su mano a mitad del muslo de amarillo y empuja con el hombro hacia atrás. Javier Monzón es miembro del Club Adargoma, ubicado en uno de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Es también el club al que pertenece su padre Emilín I, que suele ser su principal entrenador. El club decano de la Lucha Canaria es el Adargoma. Es un equipo de la capital de Las Palmas de Gran Canaria y que fue fundado en 1927 en el barrio de San José. Y su primera luchada federada se hizo en 1945 en la Plaza de las Ranas. El nombre del club está en honor a un guanche que se llamaba Adargoma, que significa espalda rocosa, es decir, espalda fuerte, y que era un valeroso guanche de los tiempos pretéritos de las Islas Canarias. A mi familia decir que el Adargoma ha sido un club a la que hemos pertenecido desde pequeño y que la lucha en nuestra vida es importantísima, ¿sabes? ¿Qué pasó? Pasó lo mismo. ¿Siempre lo mismo? Lo mismo. Aquí con los recortes de lucha. A ver si vamos haciendo algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las costillas? Bien, ahí vamos. A ver si me recupero para la lucha del viernes o... Yo creo que sí. O sea que la cuesta es un contrincario bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que la lucha va a estar muy difícil, ¿no? Pero esperemos que vea a la gente ilusionada entrenando y que no haya ningún problema. ¿Qué quieres tú, que voy a luchar? Hombre, yo espero que sí. Yo pienso descansar hoy en el entrenamiento, ir a ver a los compañeros, pero a ver si mañana ya puedo entrenar técnica ya para estar preparado para la lucha. Otro día más. El entrenamiento técnico tiene lugar en la arena de la Adargoma, o terrero, donde el equipo celebra sus luchadas en casa. Las destrezas técnicas, practicadas aquí, son de particular importancia en la lucha canaria. Como no existen diferencias por pesos, en las luchadas se pueden encontrar oponentes con diversos estilos de lucha y notoria desproporción física. Emilín I controla a sus luchadores practicando ciertas técnicas, mañas, de piernas y brazos, así como combinadas. Todos forcejean a fin que el adversario toque el suelo con cualquier parte del cuerpo excepto la planta de los pies para anotarse la victoria. Javier está obligado a suspender la sesión de entrenamiento de hoy. Sufrió una lesión en la costilla que lo obligó a una visita médica. Al regreso, comunica a su padre la mala noticia. Nada, que tengo la novena de la costilla partida. ¿La tienes partida? Fisurada en 21 días, me dijo. No puedo luchar ni el viernes, ni el lunes, ni ningún día. Te vamos a arreglar, ¿cómo va a ser? La salud primero antes que todo. No, ahora, ¿qué no? ¿Lo tenía marcado ahí en la cabeza? Sí, sí. La hicimos, como me volví a dar otro golpe, la volví a hacer y me hice las placas y cuando fui me dijo eso, partida, empezaré a tratarme, me tengo que fajar, ponerme dos fajas para inmovilizar y con calor y antiinflamatorios tratarme durante los 21 días y que después ya podía seguir luchando bien. Ya, yo no te doy por ahí, ven. Sí, gracias. Saludos antes que todo. Anima a la gente. Arriba a la gente del equipo a ver si... A ver si Luis y los demás le dio una manita y hacemos algo. Otra cosa que podemos hacer. Tranquilo. ¿A seguir? Seguir para adelante. ¿Recuperar? ¿Vale?
Javier, uno de los puntales de su equipo, está lesionado. Por ello, resultará más comprometido a la luchada del próximo viernes en su terrero frente a las huesas. Otros compañeros de la dragoma tendrán que suplir su ausencia. Pero antes, el jueves, realizarán otra sesión de entrenamiento en una sala de musculación del complejo deportivo local. Para nosotros, la baja de Javi Monzón mañana de cara a la luchada con la huesa es muy importante, porque es uno de nuestros puntales junto con Luis Guedes. Pero en la lucha canaria, por suerte o desgracia, un hombre solo puede ganar una luchada, porque puede tirar a sus 12 oponentes. Y Luis Guedes está en un gran momento de forma, y pienso que el reto que tiene de superar a ese equipo será una cosa importante para él, al tener lesionado a su compañero de equipo. Como estamos aspirando a clasificarnos para la Liga Regional, creo que pondrá de parte de él todo lo necesario de deportista para llevar al equipo a la Dalgoma a ganar la luchada mañana contra la Cuesta. Viernes por la noche, luchada entre la Dalgoma y las Huesas de segunda categoría, en la que participan equipos de Gran Canaria. Hola. Como ocurre en la lucha canaria generalmente, los equipos están compuestos por 12 luchadores. Dos de estos son emparejados en cada agarrada, con tiempo limitado, de acuerdo al sistema de 3 las dos mejores. Después de la primera, realizan una segunda. Si ninguno de ellos gana las dos, decidirá un tercer enfrentamiento. El ganador obligará a que se le oponga otro adversario, mientras que el perdedor es eliminado. Después de haberse realizado más de la mitad de las agarradas, le toca el turno a Luis Guedes, principal puntal de la Dalgoma, que, habiendo vencido en la primera, se anota ahora la segunda. Elimina por fin al contrario. La recogida de dinero es costumbre ancestral después de vencer a un oponente. Aparece Luis Guedes, de nuevo, luchando contra otro contrincante, Pedro Pérez, puntal de las Huesas. Algunas luchas pueden ofrecer espectaculares desenlaces. Otras, como la presente, se prolongan tediosamente sin mucha acción. Muchas veces se trata de una cuestión táctica. Se acercan al límite del terrero y se interrumpe la lucha. Por ello, el árbitro invita a ambos luchadores para continuar en el centro. Sigue la misma agarrada. La primera, entre estos dos contendientes, transcurrió sin resultado. Thank you.
final con eliminación de ambos, ya que terminaron las tres agarradas sin que cayera ninguno. Pero continúa la luchada que enfrenta al Adargoma y las Huesas. Ahora lucha Gustavo Díaz por el Adargoma como ejemplo de confrontación entre dos luchadores desparejos. Ambos luchadores fueron amonestados. Cuando uno incurre en amonestación tres veces, el árbitro lo elimina. A pesar de la victoria espectacular de la Dargomista, al final se impuso las Huesas. Cambio de escenario. Nos encontramos en el pueblo de Las Mercedes, de Tenerife, donde la lucha es popular y está bien organizada, como en todas las islas. Aquí encontramos un pequeño pero decidido núcleo de lucha femenina. Mariluz Díaz es una de sus más importantes promotoras. Ella, además, hace cerámica trabajando con frecuencia al modo tradicional, sin usar la rueda y utilizando modelos guanches. Mariluz demuestra su identidad canaria por diversos caminos. Esta figura de diosa femenina, Tara, símbolo significativo de los ancestros canarios, puede considerarse como la enseña o distintivo del club de lucha de Mariluz. Y esta es la tara, que la hice yo. Amasé el barro, la hice en mi casa, la quemé. Y es el símbolo de la lucha canaria para nosotras, las mujeres. Y lo llevamos aquí también. Y nosotras pues dijimos esto porque es la diosa de la fertilidad, Guanches. La historia de la lucha femenina la iniciamos hace muchos años, 20 y pico de años. Empezamos con aquí las Mercedes con el Naranjo. Yo era la llevaba el equipo y aparte era la puntal. Y estuvimos luchando con todo, por lo menos con 3 equipos. Había en todos los pueblos así más cercanos. Más bien en el norte, que entonces estuvimos ahí, hacíamos competiciones, íbamos a sitios, había más fiestas. Y bien, pero pasa que llegó un momento que se acabó, porque las organizaciones no ayudaban mucho, entonces se acabó. A causa de la falta de apoyos oficiales, ella ha organizado ocasionalmente luchadas femeninas, sobre todo los sábados por la tarde. En esta ocasión se celebra una en Chinamada, zona alta montañosa al norte de Tenerife. Miembros de la familia de Mariluz se hallan profundamente compenetrados con las raíces canarias. Aquí aparece su hija Begoña luciendo la camisa roja del Club Tara. Y después, hace 4 años, pues empezamos con el equipo TAR.
y la verdad que estamos contentas. Íbamos a todas las islas a participar, ahora en todos los sitios hay equipos y lo pasamos de miedo, bien. Y aparte de eso es que mi familia toda ha sido de luchadores. Nosotros tuvimos 4 hermanas luchando y 4 hermanos. Y hasta mi madre estaba en lucha también, en la era. Incluso su nieta Kataisa realiza ya sus pinitos en la lucha. Tradición fuertemente arraigada entre los canarios, tanto en hombres como en mujeres. Está datada con anterioridad a su conquista y cristianización. Otros acontecimientos relevantes para la identidad cultural hacen referencia a una más reciente profundización religiosa. Una vez al año, cada pueblo celebra su romería en honor de su patrón respectivo. La romería supone para Mariluz otra oportunidad para manifestarse, por cuyo motivo viste su traje tradicional canario. Esta fiesta es expresión del pueblo así como de su identidad. Mariluz observa la romería como parte de la misma, como también son todos los deportes tradicionales canarios. Como la lucha canaria, como el palo, como el juego al palo, como el garrote, todo eso nos identifica como canarios. La Palma es la isla más al oeste de las Canarias y el plátano, una de las principales fuentes de riqueza de los palmeros. Entre los trabajadores de esta finca nos encontramos con otro buen luchador, Miguel Rodríguez. Como Mariluz y Javier, Miguel encuentra un sólido eslabón entre la lucha canaria y su identidad familiar. El que se sienta canario ya es... lo lleva dentro, el no dejar perder el deporte, la cosa esta tan tradicional como tenemos los canarios. Entonces, han trabajado muchas personas para levantar el auge de la lucha,
el querer que la lucha salga hacia adelante. Y se han hecho cantidad, años atrás, cantidad de cosas para que salga la lucha arriba. Bueno, llegué así porque a mi padre le gustaba también la lucha. Tenía un tío, bueno, dos tíos también luchaban. Y entonces, pues, lo llevo así también en la sangre, como se suele decir. Y de muy niño así empezamos a luchar entre amigos. Bastante así en nuestros terreros, con aserrín o tal. Entonces, más adelante, ya un año más tarde, dos años más tarde, pues cogí y fui a un terrero ya de lucha, donde ya enseñaban a luchar y eso, y me parece que fui unas dos o tres veces por ahí. Bueno, yo empecé a entrenar a los chicos, estaba ya luchando y me llamaron, me avisaron que sí quería entrenar chicos y eso. Entonces yo, pues, me gustaba trabajar con los niños y eso, ¿no? Y dije que sí, que iba a probar un año, ¿no? Bueno, los chicos ahora mismo me los estoy entrenando dos veces en semana, una hora y media, martes y jueves. No es suficiente, ¿no? Pero para la edad que tiene, yo creo que les está muy bien. Ahora mismo lo tengo y estoy este año otra vez de nuevo con ellos, ya que me ha ido bastante bien del año pasado. Y son buenos compañeros unos con otros y la verdad es que me llevo bastante bien con todos ellos. Ahora levanta tú, ahora tienes que levantar tú. Cuando él te suelo tienes que levantar tú. Ya, me quedo con 10. La lucha canaria estima bastante a Miguel como enseñante de las nuevas generaciones. Puede que lleguen a ser tan buenos luchadores como él. Brega esta temporada en el equipo de Fuencaliente y va camino de superar su categoría. Entrena cinco veces a la semana, alternando preparación física y técnica. Aunque solo cuenta 20 años, es un luchador de éxito. Este año le deparó un gran honor, haber sido elegido para competir en la selección de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la luchada anual del Día de Canarias, que tiene lugar el 30 de mayo. Bueno, el Día de Canarias se celebra todos los años el 30 de mayo y tal, y se hacen dos combinados, y de esos combinados de todas las islas se cojan ahí una serie de personas nombrados por la Federación Regional o bien por la Federación Insular, y lo cual tienen que asistir a esa lucha, ¿no? Porque es algo ya de todos los años seguido, y sí, está bastante bien, ¿no? Porque se juntan todos los luchadores que más o menos están arriba, y cuanto más participa uno así en campeonatos regionales, campeonatos tanto por el Día de Canarias, el tanto de luchar con otras personas y salir fuera y estar
Ese, que toda la gente te esté mirándote tal, eso te da bastante, yo sé, te da bastantes ganas para seguir adelante preparándote, te preparas ya con una meta, ya pones una meta, tengo a ver si soy seleccionado para el Día de Canarias, entonces ya es algo que te lo propones y está bien, ¿no? Que si te sale bastante bien. Este año la Lullada se celebra en el nuevo terrero de Santa Úrsula en la isla de Tenerife. Se miden las selecciones de las dos provincias hermanas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El interés es grande y queda reflejado no solo en los espacios periodísticos, sino también en la retransmisión en directo por la televisión. Nos encontramos otra vez con Miguel Rodríguez. En esta oportunidad, luchando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su oponente es José Hernández y Miguel cae rápidamente en la primera agarrada. En la segunda, trata de desquitarse. Después de recibir instrucciones de su entrenador, la tercera es decisiva. Que lo retiren, estamos avisando a la salida de un vehículo.
La victoria de Miguel supone que permanece en la competición, pero ¿cuántos oponentes superará? Un poco después, Miguel cae en la primera ante su siguiente adversario, Mario Frankis, de la isla de Fuerteventura. Aquí está la segunda. Dos caídas y Miguel queda eliminado. Pero luchó bien, subiendo otro peldaño importante. A mitad de la luchada y ante la presencia de celebridades, la Federación de Lucha Canaria distingue a los mejores bregadores de la temporada. La competición continúa después, seguida por cientos de espectadores alrededor del terrero y miles a través de la televisión. La lucha canaria, conocida escasamente por los miles de turistas que llegan cada año a Canarias, juega un papel significativo en la vida sociocultural contemporánea de los canarios. Además, es reconocida oficialmente y subvencionada por las instituciones. En un nivel individual, ayuda a mantener valores como la deportividad, denominada la nobleza. Como factor de creación de la identidad, la lucha canaria actúa por lo menos en tres niveles al mismo tiempo. La identidad local del club, ciudad o pueblo, la identidad insular de las diferentes islas canarias y, finalmente, la identidad canaria en contraste con la nacional española. Como deporte moderno, la lucha canaria tiene un lugar destacado como legado cultural, pero es, probablemente, su profundo enraizamiento en la historia lo que le confiere su total importancia. Parecen venir de una historia y encontrarse en otra frente a frente, traer los recuerdos y hacerse ellos mismos recuerdo. Habiendo luchado con afán desmedido de victoria para sumergirse en el tiempo pasado y en su gloria, se van los atletas canarios dejando en el ámbito su estela, legando el trofeo entrambos ganado en la palestra, el más digno que humano alguno concebir pudiera. Victoria sin vencidos, vencidos sin victoria erigida estandarte.